Del 27 de septiembre al 3 de octubre, todo Quintana Roo se mantendrá en color amarillo en el semáforo epidemiológico estatal, que ya se ubica entre los 5 estados del país con menores tasas de contagios por COVID-19, resultado de las 10 acciones que se pusieron en marcha desde el 31 de mayo y fueron reforzadas con 5 más el 22 de julio pasado. El gobernador Carlos Joaquín explicó que un estudio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología arroja que Cancún es una de las ciudades que también ha disminuido sus tasas de contagio. Sin embargo, el gobernador de Quintana Roo expresó que no es para echar las campanas al vuelo, ni relajar las medidas ni bajar los brazos, sino por el contrario, seguir adelante con más energía con el uso de los hábitos, con observar las medidas preventivas y aplicar los protocolos sanitarios. Además, informó que la curva de contagios por municipio ha disminuido, mostrando que Solidaridad disminuyó el 60%, Lázaro Cárdenas el 55%, Benito Juárez el 42%, Otompe Blanco el 37%, Bacalar 27%, Isla Mujeres 25%, Carrillo Puerto el 21%, Cozumel el 9%, José María Morelos el 5%, Tulum el 1%. Aunque Puerto Morelos es el municipio que aumentó un 186%, por lo que deberá fortalecerse las medidas sanitarias, ya que la pandemia no ha terminado. Mi nombre es Gabriela Tindal desde Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Nos vemos hasta la próxima.